A partir del lunes entró el 911 como número de emergencia. Queda fuera el 086, el 060 y se homologa en la Ciudad de México y en 15 estados de la República. Esto permite optimizar recursos al estar interconectados con un solo número, como si fuera Estados Unidos, el 911, 911. Vamos para pedir auxilio. ¿Qué es de lo que se trata ahora? De volver a hacer un llamado a que no se hagan llamadas falsas, sea de niños, adolescentes o adultos. La unidad que sea destinada a la llamada de un incendio, de un herido, de un atropellado, de lo que ocurra realmente, es para eso que están los servicios de emergencia, no para ir a perder.